Audio Jungle. Mayo del 2020. Espero que se encuentren bien. Les mando besos y abrazos. Los extraño. Bien, vamos a empezar nuestra clase de educación socioemocional. El tema que vamos a ver es yo practico los valores. Y nuestro código de color es el azul. Vamos a recordar un poco sobre este tema. Ok, mis amores, vamos a recordar primero qué son los valores. Los valores son principios que nos permiten orientar nuestro comportamiento en función de realizarnos como personas. Yo debo siempre practicar esos valores para estar en armonía con todo lo que me rodea. Está el valor del respeto. El respeto es importante, ya que debemos respetar para que me respeten. Debo tener respeto hacia mis amigos, hacia mi familia, hacia la naturaleza, hacia todo lo que me rodea. Y sobre todo, respetarme a mí mismo. Dar buen trato a los demás, pero sobre todo, debo aceptar su forma de pensar, su forma de ser y su forma de actuar. Eso es tener respeto hacia las personas. También el valor de la amistad. Este valor es muy bonito. Tener amigos es lo más bonito que te puede pasar. Porque la amistad es la unión que nos proporciona compartir la vida con esa persona que nos quiere. Compartir mi vida, reír, hablar, dar amor. Ese amor se lo tengo que dar a mi amigo. Recuerda que a un amigo se le quiere, se le respeta, se le cuida, se le protege. Y si yo hago sufrir a ese amigo, a lo mejor ese amigo se va a poner muy, muy triste. Y ya no va a querer compartir muchas cosas conmigo. Porque a un amigo siempre se le debe de querer y no hacerle daño. También tenemos el valor de la honestidad. El ser honesto es siempre hablar con la verdad. Si yo hablo con la verdad, me hace ser mejor persona cada día. Por eso, siempre debemos ser honestos. También tenemos el valor de la solidaridad. Este valor es muy bonito porque es ayudar a las personas que lo necesitan y ayudar con amor, ayudar sin esperar recibir algo a cambio. Eso es la solidaridad. Ayudar a los demás cuando lo necesitan. También tenemos el valor del amor. El amor es comprender. Es dar, compartir, servir, querer y convivir. Es buscar el bienestar del otro. Y si yo veo que le estoy dando bienestar al otro, también me estoy buscando mi propio bienestar. Si yo practico estos valores, me van a respetar, me van a elegir como una amiga. Siempre me van a hablar con la verdad. Me van a ayudar cuando yo necesite esa ayuda.
y sobre todo voy a estar rodeado de mucho, pero mucho amor. ¿Verdad? Bien, ahora les voy a compartir un video. Bien, mis amores, ahorita les voy a compartir este video que habla sobre el valor de la solidaridad. Recuerden que este valor es ayudar a las personas que la necesitan. Van a observar bien al personaje principal y van a ver qué va a pasar en su vida. Pongan mucha, mucha atención, que les va a gustar mucho este video. ¿Listos? Vamos. ¿Les gustó el video, mis amores? ¿Verdad que estuvo bonito? ¿Se dieron cuenta que nuestro personaje principal al principio no sonreía? Y cuando la viejita le hizo ver que ayudar a las personas nos hace sentir felices, nos hace ser mejores personas, porque a cambio recibimos una sonrisa, un gesto amable. Eso provocó que a nuestro personaje principal le cambiara su semblante, tuviera siempre en su rostro una sonrisa que darle a los demás que estaban a su alrededor. ¿Te gustó el video? ¿Tú qué hubieras hecho? ¿Qué hubieras hecho en el lugar de nuestro personaje principal? Ok, mis amores, ¿les gustó la película? Sí, ¿verdad? Estuvo muy bonito. Ok, entonces, como ya recordamos esos valores que son importantes practicarlos todos los días de nuestra vida, vamos ahora sí a trabajar con nuestra página número 4 de color azul. Recuerda que debes de poner tu nombre en el renglón de aquí arriba, dejando un espacio entre cada palabra de tu nombre. Para poder trabajar esta página, te vas a ir a la sección de pegatinas y recortables y vas a buscar en la sección de educación socioemocional estas tres palomitas. Y vas a trabajar con esta página. Vas a observar bien las imágenes de esta página.
Y tú vas a ver, si tú ayudas, si tú practicas el valor de la solidaridad, que es ayudar a los demás cuando lo necesitan, si tú ayudas a los demás cuando necesitan, entonces pones una palomita en este circulito. Si tú respetas a todas las personas, si respetas la naturaleza, si respetas todo lo que está a tu alrededor, entonces pones otra palomita en este circulito. Y si tú practicas la honestidad, si tú siempre hablas con la verdad, entonces pones la otra palomita en este circulito. Yo sé que todos practican esos valores porque son unos niños hermosos, son unos niños lindos que saben respetar a todos, saben querer a todos, hablan con honestidad, ayudan cuando necesitan las personas que los ayuden y sobre todo son buenos amigos. Por eso yo sé que todos practican estos valores. Ya que pegaste las palomitas en tu hoja, vas a buscar una hoja blanca y me vas a dibujar qué fue lo que más te gustó del video que fuiste, que viste. Tú, ¿qué harías en el lugar del personaje principal? ¿Qué hubieras hecho? ¿Cuál te gustó más, cuando era muy serio o cuando ya tenía una sonrisa en su cara siempre? ¿A ti cómo te gustaría ser? ¿Ok? Recuerda que debes ponerle nombre a tu dibujo y escribir qué valor fue el que estás dibujando. Porque a lo mejor no quieres dibujar lo del video y quieres dibujar a otro valor, lo que tú quieras dibujar. Si quieres dibujar lo del video, está bien. Pero si quieres dibujar otro valor, también es válido. Pon tu nombre en tu trabajo y le van a tomar foto para que me lo envíen por correo o por WhatsApp. Muy bien, mis amores. Con esta actividad concluimos el día. Quiero que sepan que los extraño mucho, que les mando muchos, muchos abrazos y besos. Síganse cuidando para que pronto nos podamos ya ver. Recuerden que los quiero y los extraño. Hasta la próxima clase. Nos vemos y deseo de corazón que tengan un fin de semana fabuloso. Hasta la próxima. Bye bye.